aquí poniéndome al día con un suplemento vitamínico al momento. ¿Cómo es la sudación, Andrea? Baby, esto es un sauna privado. Solito, solito para mí. Sin esperar nada a cambio. Da para poder recibir. No importa lo que lleves. Les agradezco a aquellos que llevaron agua pura, lo que tú puedas llevar. Dios te bendiga. Por ahí te veo el viernes. Te amo. Miren este detallazo. Llegó Atolito. Llegó William en la pedorra, y no en la pedorra, pero miren eso. ¿Ah? La buena vibra por siempre, ¿verdad? Y aquí es Atolito, para que sepan. De Guate, para dar un poquito de lo que Dios nos ha dado, darlo. Bendiciones, aquí seguimos, vénganse a dar una vuelta a Taco Bell Zona 10. Por aquí los espero. Aquí estamos llegando al Taco Bell. Es justamente el que está atrás del centro comercial Los Próceres. Por aquí los veo. Familia, familia. Por aquí los saludo. Ya salimos de la colecta de víveres. Solo quiero hacer este video primero para agradecerles a todos los que ayudaron. Ustedes nunca me dejan solo, a mí como artista. Y dos, nunca dejamos solo a Guate, porque al final aquí nacimos. Y esto es lo que... Por Guatemala es que estamos haciendo esto. Esto no son víveres para Ale Mendoza, no son víveres para... Son víveres para bendecir esas familias que hoy día necesitan. Y todos necesitamos hoy un poquito de ti, de mí, de todos juntos. Quiero darle gracias por eso, porque llevo mi carro lleno de víveres, de alimento, que para mí es lo más importante que hay en esta vida. Reyes Clothing, para todos los que están emprendiendo, no le bajen, no le bajen, porque ahora es el momento para hacerlo. Haz tu negocio y no le tengas miedo a nada, ¿sí o no? Ya les digo bien la información para que ustedes lleguen. Celebremos por lo menos mi cumpleaños ayudando a las personas. Sé que no podemos estar mucho tiempo juntos, pero no importa, ya se los dije, esto es para dar amor. Millonario es aquel que da sin recibir. Hay mucha gente que se quedó preguntando cómo pueden ayudar, cómo pueden enviar dinero. Quizá no pudieron llegar hoy porque se les complicó. Pero escuchen esto. Por la celebración de mi cumpleaños, que es el otro sábado, el viernes. Y el... ¡Épale! Guatemala unida siempre, por siempre. Dale, pues. Siguen llegando. Por aquí llegó mi pana Kevin. ¿Qué tal? ¿Vos qué trajiste? Yo traje un cartón de huevos. Es para bendecir a las familias y... juntos vamos a salir adelante. Amén. Aquí están los huevitos. Así que ya saben, no importa, por más pequeña que sea tu ayuda, es enorme, es una bendición. Saludos, Kevin. Llegó David, llegó Lucía. Bendecidos, saluden, digan hola. Esta vez, gente que aporta, gente que cambia. Aquí se
seguimos con bolsitas, con pues todo para la familia. Familia, buenos días, por aquí estamos en Taco Bell. Llegó Edson, llegó Gaby. Aquí estamos con los víveres, todavía seguimos por acá para la gente que quiera venir. Déjense venir, vamos a bendecir muchas familias, así que digan, aquí está ahí, saluden, salud. Tío, hay que darle siempre a pesar de las circunstancias. Reyes Clothing, venga, con gorrita, me fui con gorrita y todo, ¡Bap! Duro. Me quité la mascarilla un segundo para poderles explicar algo. Esta gorra que me trajo a regalar mi hermanito es un emprendimiento que él está haciendo de su marca, Reyes Clothing. Se los voy a dejar por aquí. La gorra está dura. Ustedes saben que a mí me... Les digo la hora, ya les digo, seguramente va a ser en Taco Bell Zona 10, pero el otro viernes, 8 de mayo, vamos a hacer la segunda colecta. Porque mucha gente está queriendo ayudar y les agradezco por eso.